bienvenido nuevamente a mi hogar. Hoy estoy en compañía de Gigi. Para los que no la conocen, ella es mi hija. Y el día de hoy queremos enseñarle una ropa que usamos en cuarentena. Hay otra, ¿tú la usaste toda? Sí. Entonces, aquí les queremos enseñar. Así es de que vamos a comenzar con esta blusita. Esta es de ahí, está súper delgadita. Me encantó. Me quedó un poquitico anchita, pero de aquí sí me quedó bien. Está bien, bien rica. Me encantan a mí las blusas que tienen el estampado así, las rayitas en este para abajo, vertical, porque cuando las tienen así horizontal, nos vemos más gorditas. Aunque el cuello me hubiera gustado en V, pero de todas maneras me encantó. Mira, con este pantalón, un pantaloncito apretadito y eso, queda súper, súper bien. Bueno, mi primera pieza es una blusita de manga larga. Este en realidad no es para verano, pero como hace frío en mis clases de la universidad, por eso la ordené. Es de un algodón que es estira y es de cuello un poquito más altico, pero como te digo, como hace frío en las clases, me gusta mantener con una manga larga o una chaqueta. También en el trabajo hace mucho frío y me gusta ponérmela por debajo. Esta otra prenda que ordené es una blusa, parece como una blusita de estampado chino, muy linda. Es de manga corta, cuello V, la pedí en tamaño mediano. Esta sí no estira, pero es anchita de todas maneras. Yo ya me la puse aquí para hacer un video y me recogí así el pelo, que parecía chinita. Pero me encantó, muy muy cómoda para uno estar pues bien vestido en la casa. Y de todas maneras, si tiene que ir a hacer una vuelta al banco o a cualquier cosa, pues está uno bien vestido. Antes de que se me olvide, amigos, quiero compartirles el código de descuento para Estados Unidos, es Q4SavvySandy, y para compras internacionales es T1SavvyGL. De todas maneras, amigos, yo les voy a dejar la lista de todo lo que pedimos este mes y también las del mes pasado, porque me han preguntado mucho en el video que hicimos anteriormente. Le voy a dejar más abajo la lista del mes pasado. Joy, por favor, quítese de mi toma. Joy. Él quiere salir de ahí, mamita, déjalo. Lo único que no me gusta es Shein, es que no tiene ropa para perros. Tiene Shein, una recomendación es que haga ropa para perros para que Joy salga en los videos también. Eso. Oye, chiquitín. La segunda pieza que ordené es un blazer. Es largo, te queda como más o menos por mitad de la pierna. Me gusta porque se ve bien profesional y me hace ver un poquito más flaquita. Se puede cerrar, tiene sus botones que son como doraditos. Y no estira mucho. So, este lo compré en el size small y me queda perfecto. Pero sí, no estira. So, el tamaño que normalmente usan, o ordenen un tamaño más grande o... No, 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 es muy chiquito. No estira. Pero parezco que voy para Matrix, la película. No, pero se está usando así mucho de los colores. Sí, se está usando mucho, es como que no temporada, pero es como un estilo. Ahora usar dos tonos. Y aquí de por debajo tengo la blusa que les había enseñado, más blanca. Pedí también, amigos, esta blusa que es exactamente del mismo corte que la anterior. Lo único que este tiene un estampado así como de unos cuadritos. Yo ordené una igual para mi mamá, pero lo único que tiene estas rayas en verde, también muy bonita, me encantó. Ahora para el verano está bien bien suavecita y esta también ya la usé anteriormente. Mira, me encanta. También la pedí en tamaño mediano. Este pantalón también es de ahí, de la compañía Shein, pero este fue en la orden de hace mes y medio. De tercero ordené estos pantalones que son cargo pants. Los ordené en un color verde oliva. Me encanta este color. Este es uno de mis colores preferidos para usar de ropa. Y en la parte de abajo trae un resorte que es ajustado y queda bien bonito con botas así. Es un estilo un poquito más sport. Es estilo militar y me fascina. Amigos, esta vez me pedí fue puras blusas, porque como sabía que yo iba a estar aquí en la casa, entonces mira esta blusita, qué linda,
súper cómoda esta blusita en tamaño mediano, la manguita muy coqueta, muy preciosa, en cuello B, y esta combinación me encanta mucho. Este es uno de mis colores preferidos, entonces lo combiné con estas sandalias que son de plataforma. Mira qué lindas, también son de ahí, de la compañía, fue de la orden pasada. Ok, de último les voy a enseñar estas dos piezas que ordené. Primero es este romper, es de florecitas y es un material que sí estira un poquito, está bien, bien delgadita y me fascina porque ahorita en el verano necesita uno ponerse cosas que no les dé mucho calor porque aquí en Miami hace demasiado calor. Este romper lo ordené en un tamaño medium, sí me quedó un poquito grande, pero trae una correa, así que se puede amarrar. La segunda pieza que ordené son estos zapatos que tienen un taconcito, son negros, pero tienen el tacón que es como cafecito, es más o menos como de una pulgada y media de grande, de alta. Y los zapatos los ordené en tamaño 8. También pedí, amigos, esta camisetica, playerita. Muchos de ustedes me preguntaron por esta porque también la usé ya en uno de mis vlogs. La gente que no sabe y que está aquí, los invito a que me visiten. Tengo un canal que se llama Sammy Sandy Vlogs y allí comparto cositas más personales con todos ustedes. Entonces, esta blusita fue una de las blusas que más me preguntaron. Sandy, ¿dónde la compraste? Esta es de Shein, es en algodón. Esta sí estira y tiene el cuello B. Y tiene aquí una decoración muy linda, como un adornito, que igualmente lo tiene aquí en la manga. Esta está súper cómoda para el diario, amigos. Para estar uno así cómodo en la casa. Y ahí, en esta compañía, tienen varias muy bonitas. Ordené, amigos, esta salida de baño. Mira qué linda. Es tamaño único. Esta le queda a todo el mundo. Mira, es ancha. Y este traje de baño, yo ya lo había ordenado hace unos 4 meses. Mira qué lindo también, pero este me lo pedí en tamaño extra large porque corren súper chiquiticos. Y este sí es tamaño único y me encanta. Nosotros no nos metemos mucho aquí en la piscina, pero nos gusta ir mucho a la playa. Así que mira qué lindo está. Tiene aquí a los lados como una cuerdita, por si tú te lo quieres poner como más arriba. Pero está súper lindo y fresquito, mira. Me encantó también. Tienen de varios diseños, en cuello B, con flequillo, tienen con también así como tejidos y también tienen parte de tela. Pero yo lo quise así tejido todo, me pareció muy lindo. Como ven, amigos, ordené muchas blusas. Esta blusita sí no me la he puesto porque esta blusita necesito ponerle un brasier de color rojo o si no cambiarle las tiritas. Así que no me la he puesto todavía, está bien bonita, mira, tiene el cuello así con los hombros destapados y la manguita es aquí abajo, 3/4. Esta sí me la pedí en tamaño más pequeño porque corría como un poquitico más grande, queda más ajustadita, pero de todas maneras está bien suavecita y tiene este estampado de florecitas blancas muy bonito con rojo y en la parte de acá este encaje precioso, a mí me encantó. Sino que esta sí no he tenido la oportunidad de ponérmela. Pero mira qué linda está. Ordené esta otra prenda. Este es un vestidito muy cómodo que da a la rodilla. Es de algodón, estira. Este también viene en playerita, en camiseta. Y me encantó por los cactus que tiene aquí al frente. Muy veraniego, muy fresquito. Y en la parte de los hombros es destapado. Y tiene una manguita caída como con un bolero muy lindo. Este también me lo había puesto anteriormente, lo pedí en tamaño mediano. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que te hayas dado más ideas de qué puedes ordenar aquí en esta compañía y no tengas miedo de ordenar allí. Mucha gente me ha preguntado, Sandy, ¿tú estás comprando a esa compañía china? No se preocupen, una cosa es la compañía, otra cosa es el gobierno. Además, ellos tienen en Los Ángeles, en California, tienen algunas instalaciones en Europa y, por supuesto, en China. Así que, amigos, no se preocupen, tienen muy buena ropa a muy buenos precios. Así que no se les olvide los códigos de descuento y también toda la listija aquí abajo. Recuerda regalarnos un like. ¡Chao! ¡Chao!